tengo el honor y el orgullo de poder representar uno de los distritos con más deportes en la zona. Así que, ¿cómo no puedo decir sí al deporte cuando es una de las prioridades que nuestra gente en nuestro distrito ama y atesora? Desde el día que hablé con Omar, le dije que mi compromiso era traerlos al Capitolio una vez lo reconocía y una vez ganaran el campeonato, que estábamos seguros que lo iban a lograr, y hoy estamos aquí cumpliendo esa promesa que siempre le dije que iban a tener. Desde la Cámara de Representantes, esta su servidora, su representante del Distrito 27, que con mucho orgullo representa a Ibonito, saben que tienen esa mano amiga y nuevamente contarán con esta servidora. En ese sentido, nos unimos en propósito bajo esta administración de los jardineros, con la bendición que se le dio a Omar, a Juni, apoderado y coapoderado, para que dentro de su visión y de lo que ellos saben hacer, de sus cualidades, ¿verdad?, como fraternos, donde utilizan su especialidad, ahí es donde ellos brillan con nosotros, ¿verdad?, a través del deporte y otros, ¿verdad?, otras obras. Para nosotros es un privilegio, es un honor que nos hayan reconocido de esta manera. Para nosotros es nuestro segundo campeonato en el corto tiempo que llevamos dirigiendo esta franquicia, que a honor y a honra nos lo hacemos. Así que se lo agradezco a ustedes de corazón. Vamos a seguir trabajando por el pueblo de Ibonito, no solamente con el equipo grande de la Coliseo, vamos a seguir trabajando con los juveniles, y nuestro plan es poder seguir desarrollando los más niños para crear una liga donde fortalezca y en algún momento dado estos jóvenes y niños representen entonces dignamente a los jardineros en el equipo grande. Mi exhortación a que continúen con el mismo entusiasmo, con la misma dedicación, para cosechar muchos triunfos por Ibonito y para Puerto Rico. Mi agradecimiento de corazón, mi compromiso de todos los días, y reciban mi abrazo solidario y mi agradecimiento por permitirnos vivir momentos de risas, emoción y lo que es el buen deporte. Enhorabuena por sus logros, una emoción para mí tenerlos presentes, y sepan que estoy para servirles.